es el imponente escenario en el cual estamos ahí como verdaderas hormiguitas, pero más de 15.000 fanáticos ubicados hoy aquí. Esta es la casa del boxeo, majestuoso escenario, digno, verdaderamente digno de lo que es el deporte en México. Vea nada más un escenario, simplemente dama espectacular. Alicia Ashley, admirada y respetada en el mundo del boxeo, va a ser hoy una rival portentosa para nuestra Yaquinaba. Se acerca la pelea. Estamos al mismo nivel de las grandes arenas, de Las Vegas, de todo, nada más. Hermoso escenario y más. Ver a Jackie Nava, que es un deleite verla pelear. Y va por su segundo título ya. Se fue Cerati. Mi pasión del porvenir es de eternidad. No hablen de esperanzas vagas. Persigo realidad. Vaya realidad boxística en la arena Ciudad de México, Rodo. Indudablemente, la noche que siempre soñó Jackie Nava, la princesa azteca, se hace realidad. Producto de su trabajo, de su disciplina, de su talento, de su calidad. Ahora ya como madre, llega la gran noche y el público entero le rinde tributo esta noche mágica en la gran arena Ciudad de México. México, la verdad es que se ha volcado en torno a Jackie Nava. Le está ropando después de la historia que ha definido su vida. Una mujer que le prometió a su padre en el hecho de muerte convertirse en campeona del mundo. Y vaya nada que lo ha hecho. Jackie Nava contra zurda, es Alicia Ashley, zurda jamaiquina. De las últimas 5 rivales, una era zurda. Lisa Brown, la peleadora de Trinidad y Tobago, a la que Jackie noqueó en 3 rounds en Valle de Guadalupe en agosto de 2012. Y quien hiciera la apertura en lo boxístico de la Arena Ciudad de México, Juan Manuel Márquez. Todo este equipo está arropando a Jackie Nava. No está fácil el asunto con Alicia Ashley. Larga, una mujer que no han tirado, que realmente es veloz arriba del cuadrilátero, veterana. Es cierto, pero sólida con los puños. Sí, definitivo, Grito, creo que le espera una pelea difícil a Jackie Nava por la estatura, por la habilidad de Ashley, pero creo que Jackie Nava tiene todos los argumentos justísimos para salir con el brazo en alto esta noche. Definitivo, Juan Manuel se acerca a felicitar tanto a Jackie Nava, apoyarla también a su esposo Mario, por ahí está Antonio Margarito también, todo ejerce un dominio en torno a la mujer que hoy lleva el boxeo en las manos, Marco. Sin duda alguna, Carlos, yo el estandarte del boxeo femenil ha crecido impresionantemente. Aparte, lo vimos ahora que se presentó después de ser una linda mami, trae aquí a su bebé, viene por otra eslabón más, un título más.
se fue aquí a las montañas de Toluca para agarrar aire, viene con todo, así es que hay que sentarnos para disfrutar una gran pelea. Se hace la unificación de los títulos, señores, y por supuesto el del MB, el del CMB, Héctor Afu será el referee en tanto en torno del cuadrilátero. Vendrá la presentación estelar, aquí está, señores, a través de Box Azteca 7 en la Casa del Boxeo. Black colors of green, gold and black. Con un peso oficial de 121 y media libras, 121 and a half pounds. Su récord profesional, 21 victorias, 9 derrotas, un empate y 3 victorias por la vía del knockout. Her professional record stands at 21 victories, 9 losses, 1 draw, and 3 of those victories coming by the way of knockout. Ella es la campeona de peso super gallo del CMB, de WBC Super Bantamweight World Champion, Alicia Slick Ashley. Su contrincante peleando de la esquina roja, and her opponent fighting out of the red corner, entra al ring vistiendo calzoncillo blanco con vivos en negro, wearing white trunks trimmed in black. Con un peso idéntico de 121 y media libras, identical weight, 121 and a half pounds. Su récord profesional, 29 victorias, 4 derrotas, 3 empates y 13 victorias por la vía del knockout. He holds a professional record consisting of 29 victories, including 4 losses, 3 draws, and 13 wins coming by the way of knockout. She is the Super Bantamweight World Champion by the WBA, la campeona de peso super gallo de la AMB y orgullo de Tijuana, Baja California, México. La princesa azteca, Jackie Nava. ¿Cómo luce este escenario, caramba? Ahí está Jackie Nava. Hoy tiene la prueba importante, la prueba más importante, Lama. Jackie Nava, van a ver ustedes cuando comience la pelea. Va a salir a cazar a Alicia Ashley, que es elusiva. Tiene enormes recursos la jamaiquina, que vive en Nueva York, y va a ser todo un desafío para Jackie alcanzarla, conectarla, ganarle. Esa es una buena intención. Suena bonito, la verdad. El asunto es que Alicia Ashley es muy larga de brazos, Julio. Bueno, sí, pero creo que Jackie Nava tiene todo lo botístico para forzar la pelea, Carlitos, en corto, para llegarle con pasos laterales y con operaciones abajo y arriba. Sí, hemos visto también algo que nos llamó mucho la atención, Marco. La forma de recuperar la pegada con Jackie Nava le dio ese tono en la última contienda. Claro, la vimos tirar en varias ocasiones a la rival, la cual se levantaba para seguir tumbada. Y aquí la veo muy bien preparada, bien concentrada, sabe la responsabilidad del escenario, la magnitud, la vemos muy bien. Bueno, Héctor Afu termina por revisar los 4 puntos cardinales, a los 3 jueces, también al tomador de tiempo, al juez que maneja la campana, dice que suene la campana. ¡Vámonos de campana a campana y de esquina a esquina! Un campeón nunca tira la toalla. Tecate, patrocinador oficial, evita el exceso. Arrancó ya la contienda y aquí la tenemos a la princesa azteca, Jackie Nava, vistiendo la pantaloneta en color blanco. La rival jamaiquina, Alicia Ashley, vistiendo la pantaloneta con los colores de su bandera nacional. Mayor alcance, sin duda alguna, el de la peleadora jamaiquina. Toma las cosas con calma en el arranque de la contienda. Aquí tenemos a Jackie Nava, la princesa azteca. Esto es Chevrolet a tu manera. Estrena un Chevrolet Cruze 2014 desde 211,900 pesos. Sintiendo apenas el cuadrilátero, Jackie, soltando los brazos, apenas está empezando este pleito, Julio César Chávez. Sí, fíjate tú, Rodolfo, ahí vemos a la jamaiquina boxeando a distancia, tratando de manejar sus largos brazos. Ahí vemos a Jackie Nava tranquila, relajada, esperando qué es lo que trae la jamaiquina. Por lo que vemos, es una... como que no trae mucho, ¿eh? Es una peleadora con mucha movilidad. Apenas la estamos viendo. Se está manteniendo a resguardo.
evitando precisamente la cercanía de Jackie Nava. Me parece que esa puede ser la estrategia. Nunca estar cerca y estar marcando simplemente golpes. Marco Antonio Barrera. Sí, aparte, Rodo, fíjate que la princesa azteca está adueñándose del centro del cuadrilátero, muy bien, trabajándola desde ahí, viendo qué trae la jamaiquina, dejándola que se mueva por piernas, aunque no le está caminando para este lado, pero no la deja llegar con esos largos golpes. Una vez que fue madre, Jackie Nava, dicen que la naturaleza provee de mayor fuerza, de mayor fortaleza a las mujeres, porque tienen que cuidar a sus crías, en este caso Frida, y ahí está el primer impacto de Jackie Nava. Ese golpe, esa combinación puede ser la diferencia del primer capítulo. Por lo pronto llega la campana y el primero ha sido historia aquí en la Arena Ciudad de México. Camina hacia atrás. Cuando camina hacia atrás, te tiras el gancho. Bueno, señores, quedamos inmediato a la marca de Marco Barrera. Los pies fundamentales, Marco. Sí, muy bien plantada, Jackie Nava, ganando el centro del cuadrilátero, esperándola ahí por piernas, ahí agarrándola con ese volado. Fíjate que muy bien un round de turbio, pero demostrando por dónde puede agarrarla, demostrando que la tiene muy bien estudiada, adueñándose del centro del cuadrilátero, cortándole con pasitos cortos para no seguirla, si no se viera que la iría correteando, cosa que se ve bien, bien tranquila, un pasito para acá, la cierra con ese volado. Quiero aprovechar para felicitar a mi hija Jimena Barrera, porque acaba de cumplir 10 años. Un saludo, mi amor. ¡Felicitaciones! ¿Cuándo hacemos el pastel, Marco? Ya lo vamos a hacer, porque acaba de ser este 4 de febrero, pero un beso, mi amor. Perfecto. Bueno, señores, sonó la campana, la única, la más importante, la tarjeta de Don Lama, 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 Lamita. 10 puntos para Jackie Nava, 10 puntos para Alicia Ashley, y en el primero para mí no hay diferencias. No, cero diferencias. Con eso te quedas, Lama. ¡Entra ahora, Jackie Nava! Primero izquierda, cachete con derecha. Terminó por tomarla por sorpresa. Los errores de Alicia Ashley es tener las piernas inquietas. Pero cuando tantito se acerca a Jackie Nava, empieza a salir el poder de la mexicana. Y vaya que terminó por alcanzarla y le dejó claro que hay fuerza. Esto es Chevrolet de tu manera, los últimos 2014, con el plan que siempre quisiste. Este era un Chevrolet Cruz con un año de seguro gratis. Julio, te escucho. Y fíjate, ahí veo la jamaiquina. La veo sin pegada, Carlito, simplemente difícil de conectar por su movilidad, pero creo que Jackie Nava poco a poquito se tiene que ir acomodando, quebrando la cintura. Lo que no me está gustando es que la... Ahí va. Entra Jackie Nava otra vez. Volvió a hacer lo mismo. Está buscando una jetatura, que es meter su pierna, señores. La izquierda, meterla en medio de las piernas de Alicia. ¿Y por qué? Porque ahí va a recortar camino. Entra otra vez, buena combinación. La derecha vuelve a entrar, Nava. Ahora sí, comienza Jackie a llegar con golpes sólidos, precisos, sobre Alicia Ashley, y la pelea ha comenzado. La pelea comenzó y comenzó a favor de Jackie Nava, ahora sí, en este episodio. Terminó por encontrarle un error a Alicia Ashley. Cuando quiere cambiar el flanco, se queda parada, y es lo que aprovecha Jackie Nava, Marco. Sí, muy bien, Jackie Nava, bien plantadita, caminando muy bien para enfrente, agarrándola con esos volados. Ahí vamos a la jamaiquina, que quiere salir por piernas, pero Jackie, bien concentrada, bien firme, y ahí la agarra. Cuidado con la cabeza. Cuidado con la cabeza. Alicia Ashley no sabe atacar moviéndose a las laterales. Ataca de frente. Por eso cuando genera esto, Jackie Nava va a tener que tener mucho cuidado con la cabeza. Sí, y también con las piernas tú, Carlitos, porque es muy atrabancada cuando entra. ¡Eso! Muy bien, Jackie Nava, con ese gancho por arriba. Entró por arriba, señores, lo mandó perfecto. Con que le recorte el camino, que le pegue abajo para bajar las piernas. Vuelve a cansarla. La derecha ha sido clave. Jackie está trabajando en un buen esquema de boxeo. En la casa el boxeo. Vamos para el tercero, la instrucción a la defensiva, mantener la distancia, manejar también el evitar golpes con la espalda, echándose hacia atrás, guardia arriba, la magia del campeón mexicano. Bueno, mira, creo que Jackie Nava poco a poquito se va acomodando tú, Rodolfo. Creo que Jackie Nava debe de forzar un poquito más la pelea, debe de golpear un poquito más el cuerpo, tú, Rodolfo. No hice tanto la cabeza porque conectarle a una zurda que se está moviendo y más alta que uno es difícil. Entonces creo que Jackie Nava tiene que golpear completamente. Bueno, ahí está la magia del campeón mexicano y ahora tenemos la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para Jackie Nava, 9 puntos para Alicia Ashley. Jackie consiguió acortar la distancia en términos prácticos. Está a distancia para pegarle a Ashley. Y está buscando cerrarle el camino ahora en el arranque de este tercer capítulo. No deja de ver también de reojo las piernas de la jamaiquina para no... que no existan los pisotones. Llévate uno de los últimos modelos 2014 con Chevrolet a tu manera. Estrena un Chevrolet de Cruz 2014 con 0% de comisión por apertura.
Ahí está Jackie Nava con ese trabajo incisivo cerebral. Conforme empiecen a pasar los capítulos, quizá al perder movilidad, la peleadora jamaiquina pueda ser más contundente. Lo hace ahora Jackie con la derecha y con la izquierda. Es atropellada la jamaiquina. Él la tiene cerca y se le va como un burel con la cabeza por delante, Julio. Así es, creo que este round se está viendo mejor la jamaiquina, ¿eh? Jackie Nava no está presionando. Tú, Rodolfo, está caminando hacia adelante, pero sin tirar muchas combinaciones de golpe. Pero creo que Jackie debe de empezar a combinar su cuerpo y luego buscarlo arriba, Rodolfo. Es una pelea difícil, es un crucigrama complicado para descifrar, pero Jackie Nava tiene la experiencia, el talento. Vamos a ver si logra aplicarlo. Suelta la mano izquierda. Ahí primero Alicia Ashley, después le responde de manera inmediata Jackie Nava. La pelea está calientita. Marco Barrera. La va buscando, moviendo la cintura y sale por piernas, sale de peligro la jamaiquina. Buena combinación de Jackie Nava, cimbró de pies a cabeza la jamaiquina y se ve que la fuerza y la potencia de Jackie pueden explotar en cualquier instante. Por lo pronto, el tercero termina y cerrando de manera ciclónica Jackie Nava, todavía le regaló uno adicional después de la campana. Parece que la orden le llegó del ringside de Box Azteca 7 cuando dijo Julio que tenía que aplicarse. La marca de Marco. Y pega la forma como se aplicó, Carlos. La agarró muy bien, aunque fue un poco de frente, pero ahí la agarró con ese golpe. No la quería dejar ir. Cuidado con esa cabeza. Va dos cabezazos que le da en este episodio. Así es que hay que tener cuidado siempre con un peleador zurdo. Es la forma en que está entrando Jackie Nava, es pues lo que está generando. Pero si se mueve ahorita, ¿por qué? Mueve un poco más la cintura a la hora de entrar y le empieza a golpear un poco más al cuerpo. El resto de mano derecha, tirársela aquí a la boca del estómago para ir empezando a parar a esta jamaiquina que tiene piernas, tiene rapidez, pero Jackie Nava demostró que tiene la potencia ahí en este episodio. ¿Cómo está manejando sus intervalos Alicia Ashley? Tiene un gran minuto donde se mueve mucho y después empieza a parar. Yo vi un round muy parejo, muy parejito la verdad. Aquí, señores, estamos abiertos a todo. Sonó la campana, lo único, lo más importante, la tarjeta de Don Lama, la manamita. 10 puntos para Jackie Nava, 9 puntos para Alicia Ashley. Cuando Jackie la conecta, Alicia se descompone por un instante. Ese es el momento que tiene que aprovechar Jackie Nava porque alcanzarla sigue siendo difícil. Sí, Jackie tiene que empezar. Lama, pero para mi punto de vista, con dos golpes no puedes ganar toda la pelea. Tienes que ser de 4 o 5 golpes. Y creo que la jamaiquina estuvo manejando mejor la pelea, pero bueno, hay que respetar los puntos de vista, ¿no? Definitivo. Y atención, señores, lo que hace Jackie Nava con Chile de esta manera, esta oportunidad de tomar los 2014, por ejemplo, llévate un Chevrolet Cruze a una tasa de 9.99%. Vuelve a atacar ya que empieza a meterse en la zona de Alicia Ashley. Tiene que empezar a buscar también los cambios de ritmo. ¿Cómo? Con golpes falsos. Atacar, señores, con la izquierda y con la derecha. Alicia se le fue encima, Marco. Esa es la princesa azteca que conocemos. Va para adelante ahí tirándole a dos manos. Cuidado con la cabeza otra vez. Y Víctor Afu va a tener que hacer algo. El referee ya incluso se la aclara y le dice, por favor, no metas más la cabeza que te voy a quitar un punto. ¡Lama! Sí, está bien la advertencia. A ver si queda mucha pelea por delante y es necesario poner en orden a Ashley. Caramba, cuando dice eso Lama, a mí se me hacen cortísimos los rounds de 2 minutos en el boxeo de mujeres. Pero definitivo, tiene su tiempo para trabajarla. Jackie Nava empieza a recortar. Cuidado con Alicia. Termina por pararse. Entra con gancho, señores. Guadaña sabrosa de izquierda, Julio. Sí, así es. Creo que Jackie no debe desesperarse. Debe de ir hacia adelante, Carlitos, pero cargando la cintura. Ahí empieza la carga. Definitivo, entró con izquierda, remata con derecha. La está queriendo cazar. Alicia Ashley, cuando se queda parada, se queda con las piernas abiertas. No saben qué flaco salir, Marco. Entra otra vez con derecha. Entra otra vez con izquierda y termina por amarrarse, Marco. Sí, termina por amarrarse, pero muy bien Jackie Nava, agarrándole ya dos manos. Ese volado le regala un upper pie a cierre de Jackie Nava. ¡Ay, tiro, Julio! ¡Ay, tiro! Tío, muy parejo, muy parejo. Este es el fabuloso Francisco El Gallo Estrada, expone su título mundial de peso mosca y corre peligro frente a Giovanni Segura en instantes en la pantalla de Azteca.
¿ok? Vámonos para el quinto, estás preocupado, suelta la magia, campeón. La verdad no estoy preocupado, Rodolfo, sinceramente, pero he visto los rounds muy parejitos, la verdad. Aquí, la verdad, somos de Jackie Nava, la verdad, quisiéramos que ganara, pero yo he visto los rounds muy parejitos, la verdad, creo que Jackie Nava debe empezar a presionar un poquito más, a manejar un poquito, a ganar los rounds con un poquito mejor de margen tú, Rodolfo, porque los rounds han sido muy parejos. No puedes ganar el round con dos golpes nada más. Totalmente de acuerdo, gran campeón mexicano. La situación es difícil. Viene la tarjeta de Don Lama. ¿Qué nos dices? 10 puntos para Jackie Nava, 9 puntos para Alicia Ashley. Es cierto que la pelea es pareja. Sin embargo, Jackie ha resuelto el mayor de sus problemas, que es lograr conectar a la jamaiquina. Fíjate, el round yo también lo vi ganar a la jamaiquina. Y quiero mucho a Jackie Nava, pero lo vi ganar. Yo también, Julio. Yo vi ganar a Jackie. Ahí está, justamente. Yo también estoy con el round para Jackie Nava, pero bueno, pues aquí desde luego la pelea es apretada y estamos con Jackie Nava. La complejidad de la pelea está presente en cada uno de los intercambios, por supuesto. Esto es Chevrolet a tu manera. Estrena un Chevrolet Cruze 2014 desde 211,900 pesos. Y tú, Marco Barrera, ¿qué opinas? Claro, que a mí me gustó cómo cerró Jackie Nava. Los golpes con mayor potencia han sido de ella. Ahí vemos a la jamaiquina cómo sale por piernas. Sí se le hace difícil, pero la potencia la ha marcado a Jackie Nava. Que no, ay, cuidado ahí con esa combinación. Ahí está el furioso intercambio de golpes. Suelta la mano derecha a Jackie Nava. Pone tierra de por medio la jamaiquina, la va midiendo, la va cazando Jackie Nava, pistoneando todo el tiempo con la mano izquierda, haciendo un buen trabajo, intenta aproximarse otra vez abajo la cabeza de la jamaiquina y se está teniendo que cuidar la princesa azteca, no solamente de los golpes de la peleadora jamaiquina, sino también de su cabeza. Sin embargo, continúa con el mismo ritmo, con la misma dinámica. Aquí Jackie Nava otra vez buscando el momento, ha perdido ya algo de movilidad la jamaiquina y esto me parece que puede beneficiar a la princesa azteca, Lama. Tiene que aprovecharlo, Rodolfo, pero en este round no la ha alcanzado. Jackie se ha quedado corta en todos sus intentos. Aquí está otra vez buscando cerrar la puerta. Necesita ser más agresiva. Lo hace Jackie Nava. Se fajan en el furioso intercambio de golpes. Sale hacia un costado rápidamente la peleadora, campeona del Consejo Mundial de Boxeo. Ahí la recibieron a Jackie Nava, Rodolfo. Le dieron, es cierto. Y otra vez ahí conectando. Y la rebotan a la princesa azteca. Se va a terminar ya el quinto. Llegó la campana. Sí, hay tiro en la casa del boxeo. Señores, estamos de vuelta. El impacto parece un cabezazo. Esta es la marca de Marco. Sin duda alguna, Carlos, fue un cabezazo. Que bueno, fueron dos en esta ocasión, pero uno fue en la boca. Ahí vemos a Jackie Nava, que un round muy parejo, porque había combinaciones por parte de la jamaiquina, en la cual le tiró combinaciones a Jackie Nava metiéndole las manos, pero había respuesta y la agarró con ese volado. Es lo que pasa, que Jackie Nava va caminando para enfrente muy de frente va caminando, debe de mover la cintura, no debe de seguirla, debe de cerrarle todo el tiempo para poderla agarrar y no nada más cerrarle con un paso, sino cerrarle con un voladito abajo o un voladito arriba para no darle oportunidad que haga esas combinaciones. En este episodio fue un round muy parejo. Fíjate, creo que también lo que sucedió con Jackie Nava, en un error, se quedó parada de tal manera que en cuando quería entrar recibió impactos, recibió por lo menos 5. Sonó la campana, la única, la más importante, la tarjeta de Don Lama, Lama la mitad. 10 puntos para Alicia Ashley, 9 puntos para Jackie Nava. Jackie no puede pelear desde tan lejos, tiene que caerle encima. Es lo que tiene que hacer Jackie Nava, manejarse al contragolpe. Terminó por sacar la derecha cortita, le sacude la cabeza a Alicia Ashley, que ya se está atreviendo a atacar de manera corta, de manera fusiva, metiendo la cabeza. Víctor Afun, segunda advertencia. Esto es Chevrolet a tu manera, los últimos 2014, con el plan que siempre quisiste, estar en un Chevrolet Cruze, con un año de seguro gratis, Julio. Carlitos, yo veo una pelea sumamente muy pareja, la verdad. Creo que se le está complicando un poquito más a Jackie Nava entre más pasan los rounds. Veo mejor a Alicia Ashley, aunque Jackie Nava no deja de forzar la pelea, pero está entrando muy de frente, que es lo que no me está gustando, y le está recibiendo Ashley con ese cruzado de derecha. Entró de frente en dos ocasiones y eso le generó perder el round pasado. Jackie necesita organizarse, empezar a mandar los golpes falsos. ¿Qué genera un golpe falso? Es una finta. Empezar a marcarlas, porque Alicia Ashley se come las fintas. Termina por atacar, se dio cuenta Jackie Nava que podía ir por abajo, Lama. Es que mira, Carlos, si Jackie Nava no logra cortar distancias, la que está haciendo la pelea que le conviene es Alicia. Y Alicia empieza a moverle de manera lateral. Julio, te escucho. Efectivamente, la Amazon dijo lo correcto.
Empieza otra vez Jackie Nava, la gente termina por apoyarla, pero Jackie necesita meterse a la zona de combate. Tiene que forzar la pelea, Carlitos. Definitivo, tiene que empezar a hacer eso. Los golpes falsos y no están de frente. Terminó por hacerlo, pero parece que la fortaleza Alicia Ashley le da para detenerla con tres impactos, Marco. Sí, ahí vemos cómo Alicia Ashley va para atrás, ahí agarrándola con esa larga distancia, pero vemos a Jackie Nava que se encocha, queriéndole meter esa combinación abajo, rematando arriba, cuidado con ese golpe abajo. Terminó por pegar abajo en el vientre. Víctor fue el referee, no dice absolutamente nada. Jackie Nava necesita empezar a insistir por el centro, empezar a pegar, sí, en el centro. Otro se le fue el round. Se le fue el round, es cierto, efectivamente, Carlitos. Giovanni Segura es el hombre que viene por la sorpresa a la Arena Ciudad de México. Amenaza con todo lo que tiene a Francisco el Gallo Estrada en instantes en esta pantalla. Se fueron seis, gran campeón mexicano, más de la mitad de la pelea. Regálanos, bueno, tu magia. Rodolfo, ahora sí me empiezo a preocupar, porque los rounds están pasando y veo a un Ashley mejor que Jackie Nava. Jackie Nava, mira ahí cómo la están contragolpeando. Jackie Nava se está quedando corta con los golpes, Rodolfo. ¿Por qué, Rodolfo? Porque está entrando de frente, no está quebrando la cintura. Debe de golpear un poquito más el cuerpo y luego golpear arriba. No debe ir solamente la cabeza porque es mucho más alta. Entonces es cuando se va, manda. Y está manejando bien la distancia Alicia Ashley. Pero creo que ahí le está emparejando la pelea, Rodolfo. Se está poniendo más pareja de lo que esperábamos. Y viene la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para Alicia Ashley y 9 puntos para Jackie Nava. Hay tres personas que opinan en el rincón de Jackie. Espero que se hayan dado cuenta. Hay que cambiar algo. Hay que acercarse. Hay que aproximarse, estamos ya más allá de la mitad de la pelea y todavía no alcanza a entrar, ha conectado, es cierto, Jackie Nava manejándose mejor en los primeros capítulos, pero ahora a la larga distancia Alicia Ashley ahí pistoneando, manteniendo a raya a Jackie Nava, que está fintando, tratando de encontrar a la peleadora jamaiquina, la campeona del CMB, pero Jackie Nava de la AMB intenta estar un poco más cerca, aunque ahora el tiempo también hay que manejarlo de manera muy, muy estratégica. Julio César Chávez. Sí, fíjate, Rolfo, aparte Jackie está cometiendo un error, está entrando de frente, debe de ir a su lado izquierdo, Rolfo, para que entre con su mano derecha y su mano izquierda. Ahí la intervención del tercero y de nueva cuenta las manda a combate y se mantiene sólida la jamaiquina, que otra vez conecta a Jackie Nava, que se anima, sirve como revulsivo esa combinación y logra meter la mano derecha. Es momento de acercarse, de aproximarse, de cerrarle por supuesto la puerta a la peleadora jamaiquina. Llévate uno de los últimos modelos 2014 con Chevrolet a tu manera. Estrena un Chevrolet Cruze 2014 con 0% de comisión de apertura. Marco Barrera. Ahí vemos a Alicia Ashley, Rodo, aprovechando su larga distancia, metiéndole 1-2, rematando con Oper. Una Jackie Nava que está entrando muy de frente, recibiendo en las combinaciones. Debe de mover la cintura, dar un pasito para atrás cada vez que entre, ya sea con un voladito, tirarle ese recto al pecho, pero está entrando muy de frente. Así es que vamos a ver qué cambia. Aparte, se está sentando la jamaiquina, aparte, Julio. Rolfo, la veo allá aquí un poco tensa, ¿eh? Hay que soltarse. Tiene que soltarse. Entra bien. En la parte final, Jackie. Pero la queremos así desde el principio. A ver si le alcanza para ganar el round, Rolfo. En un momento ya viene el Gallito Estrada, estamos viendo concentrado, preparándole ese vendaje para ver esa pelea explosiva. Sabe el compromiso, sabe de presentarse aquí en la nueva Arena Ciudad de México. En un momento, el Gallito Estrada. La misma estrategia. Señores, cambios de inmediato. La marca ese Marco Barrera que viste. Fíjate que ahí estamos viendo a esta peleadora jamaiquina aprovechando su larga distancia, esperando a Jackie Nava porque está entrando muy de frente, le está tirando tanto al cuerpo como ese 1-2 rematado con Oper. Jackie Nava lo está esperando muy de frente. Yo ahí pido que mueva un poco la cintura, que no espere tanto de frente para que pueda contragolpearlo como lo está haciendo así, pero no le está moviendo todo el tiempo, nada más esporádicamente. Así es que es mover la cintura un poco más, cerrar todo el tiempo a esta peleadora jamaiquina para no darle oportunidad de que aproveche su larga distancia, porque el poder y su media distancia la tiene Jackie Nava. Jackie Nava parecía que en este último episodio estuvo agarrotada. Le faltó fuerza y velocidad para quitarse.
tres impactos. Ahora sale diferente. Sonó la campana, la única, la más importante, la tarjeta de Lama. 10 puntos para Alicia Ashley, 9 puntos para Jackie Nava. No están peleando en la corta distancia, no están peleando en la media, están peleando en la larga. No me pregunten a quién le conviene, porque les voy a decir que a la visitante. Y eso es lo que tiene que hacer Jackie Nava, empezar a recortar el camino, empezar a recortar la distancia. Si la van a chocar, que también meta la cabeza. Si la van a chocar, que también meta la cabeza para hacer daño. Con Chevrolet a tu manera es tu oportunidad de estrenar uno de los últimos modelos 2014. Por ejemplo, llévate un Chevrolet Cruze a una tasa de 9.99%. Marco. Fíjate que ahí lo usó muy bien. Carlos la agarró con 1-2 porque la estuvo contragolpeando ese golpe, pero la vuelve a dejar que agarre su distancia esta Alicia Andes. Y es que debe de mover la cintura y la agarra con ese 1-2. Ahí debe dejarla pasar con un lateral y agarrarla con un volado. Te escucho, Julio. Fíjate que veo muy fuera de distancia, ya que nada, no está llegando con sus golpes muy bien, Carlitos, la verdad. Me tiene preocupado, la verdad. Sí está tirando, pero está lejos. Pero sus combinaciones no están llegando. Debe de forzar un poquito más la pelea, pegarse un poquito más y golpear al cuerpo y golpear arriba. Salió con intensidad para querer recortar el camino a Alicia Ashley y volvió a perder esa intensidad. Le duró menos de 20 segundos. Otra vez necesita meterse. Esto es lo que tiene que hacer Jackie Nava. Parece que está demasiado tensa. Está demasiado apretada. Tira los golpes demasiado lejos. No le está encontrando el camino. Tiene que apuntar hacia el tronco, hacia el pecho. Es lo que tiene que hacer Jackie Nava. Y a la salida se lleva otra vez una derecha por parte de Alicia Ashley. Intenta otra vez, quiere meterse, pero no encuentra la forma de poder ubicar un golpe importante, un golpe perfecto, Lama. Mira, Azar, el problema que tiene Jackie Nava no lo tiene que dejar para el último round. Tiene que solucionarlo ahora, al caerle encima. No ha podido generarlo. Mete buena combinación de una sola mano. Entró con izquierda abajo y remata arriba, pero fue un solo golpe, todavía complicado. Aquí está, señores, el guerrero Azteca, este es Giovanni Segura. Sabe lo que quiere hacer arriba del cuadrilátero. Quiere volver a ser campeón del mundo. Ya viene. Enfrenta al Gallo Estrada. ¿En dónde? En la casa del boxeo. No le pegó, campeón. No le pegó. Llénanos de sabiduría, campeón, con tu magia. Pues mira, ahí la agarra ya quitando el bien con esa mano derecha. Pero fueron golpes muy esporádicos, Rodolfo, la verdad. O sea, pero Alicia también está lanzando poco, ¿eh? Sí, también. Pero está manejando la distancia, Carlitos. Ahí lo agarra muy bien Jackie Nava con ese gancho. 2-2. Creo que el round lo vi muy parejito. Sigue siendo parejo. Sigue siendo muy parejo. Y acuérdense de una cosa, ¿eh? Acuérdense que ahorita hay dos organismos, el CMB y el AMB. Hay que tener mucho cuidado, campeón. Pusiste el dedo en la llaga, campeón. Así es. Hay que tener cuidado con los jueces. Viene la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para Alicia Ashley, 9 puntos para Jackie Nava. Yo veo a Jackie perdiendo la pelea. Quedan 2 rounds, que Dios le ayude. Hay que aproximarse, hay que acercarse, hay que cerrar distancia ya. Jackie Nava a jugársela, el todo por el todo. Estamos en este capítulo número 9. Hay que tener mayor frecuencia de golpes. Se trata de aproximar ahí Jackie Nava, mientras que Alicia Ashley mantiene la misma tesitura de su contienda. Esto es Chevrolet a tu manera. Estrena un Chevrolet Cruze 2014 desde 211,900 pesos. Está difícil, bien conectando ahí Jackie Nava. Marco Barrera, te escucho. Sí se puede, Jackie Nava. Ay, cuidado con esa combinación. Lo deja agarrar a su larga distancia, a pedar jamaiquina, y vemos cómo la agarra con un upper largo. Está muy, muy lejos para poder meter su combinación. Hay que dar un pasito, ahí la agarra. Ahí está la combinación en el terreno corto. Bien, hay que acercarse, hay que hacer algo en este minuto, porque después nos quedarán solamente 2 en la última llamada. La pelea sigue siendo muy reñida, muy pareja. Y estamos con Jackie Nava, pero sabemos que también ha hecho su esfuerzo y mantiene su pelea. Alicia Ashley, otra vez ahí con la combinación a la región blanda, le piden que no la jale. Y otra vez hay que meter todo, sacar lo que se tiene en ese momento. Hay que meter todo el acelerador, Rodolfo, porque si no se la pelea, se le va a ir a Jackie Nava. El acelerador hasta el fondo, le quedan 25 segundos a este capítulo número 9. Hay que aprovechar hasta el último. En este capítulo logra meter la mano izquierda, está perdiendo velocidad Alicia Ashley, y en ese terreno corto es donde llegan algunas combinaciones de Jackie Nava. Primero la prendieron a ella y dio respuesta. Le quedan solamente 7 segundos a este noveno y vendrá la última llamada. La pelea se fue rapidito. ¿Qué va a pasar? Bien, conectándose una y otra, volando derechas e izquierdas, termina el noveno. Gracias,
llega una llamada de alarma en la esquina de Jackie Nava. Estamos perdiendo la pelea, así que tiene que reaccionar Marco, la marca. Se prenden los focos rojos, Carlos, porque la larga distancia y la rapidez de la camaquina están haciendo la diferencia. Aunque cuando Jackie Nava se acerca y puede meter un potente golpe, pero fíjate que no la mueve. Se ve que le entra, pero aguanta muchísimo esta peleadora Alicia Adler, la cual le está haciendo ahí la faena. Un round muy complicado ahí. Esto es para el señor Lamazón, pero sí, debe de empezar en este round, olvidarse de todo, arriesgarse, ir por ella. Aunque no importa que le quiera arrancar la cabeza, arriba, abajo, pero sí, empezarla a meter a las cuerdas y no dejarla salir todo el episodio completo. Jackie va a tener que salir a presionar. Así es, creo que este round es muy importante para la pelea, para que Jackie Nava impresione a los jueces. La diferencia pudiera ser un punto. Sonó la campana, la única, la más importante, la tarjeta de Olama, la mitad. Escucha, Sar, 10 para Jackie, 9 para Alicia, la tengo igualada, define. Ay, es mi tarjeta en el último round. ¡Ay, ay, ay! Entra Jackie Nava, que está pasando por todo. Está buscando atacar a media distancia, pero sale Alicia Adler con todo. Jackie, Jackie, ese grito. Entra con derecha, que la hace rebotar. Otra vez va Jackie Nava. Termina por meter un impacto lateral con izquierda, que entra en la zona blanda. Marco, te escucho. Ahí vemos a Jackie Nava, la agarra con esa mano derecha, moviendo las manos, le vuelve a agarrar, la remata con la mano izquierda, mueve la cintura, ahí debe de quedarse dentro, no debe de dejarla salir para poder llevarse este episodio de principio a fin. Jackie empieza a trabajar otra vez en terreno corto, termina encima, por encima. Desaparece ahora Alicia Adley, sintió el golpeo abajo, termina por meterse, Jackie empieza a fintar otra vez en terreno cortito, estaba buscando un golpe importante, justamente en el pecho. Julio, te escucho. Sí, pero debe pegarse como Wina, Carlito, para que, ahí está, ahí está. Para que force la pelea, para que su combinación y llegue por dos cinturitas. Entra otra vez, combinación doble de Jackie Nava, vuelve a atacar abajo, se lleva la salida un golpe, intenta otra vez, ataca Jackie Nava, va Alicia Adley, que termina por empujarla. Alicia la recarga tantito y la empuja. Jackie tiene que meter combinaciones en terreno corto como ahora, vuelve a atacar con guadaña de izquierda, mete la derecha, vuelve a atacar abajo, entra Héctor Afulaba. Encima, encima, Sar, con todo, apostar todo, ya no puede perder nada. Intenta otra vez Jackie Nava, termina por meter la izquierda, termina por abrazarse. Vaya round, esto es chévere de tu manera. Los últimos 2014 con el bien, tiempo. ¡Bien! 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 Alicia Adley, mi tarjeta dice 96 a 95, por un punto gana Jackie. Ay, 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 señores, esa es la buena noticia. Estoy contigo, estoy contigo, Lama. La mala noticia es que la tarjeta de Don Lama no es la oficial, así que vamos a esperar justamente lo complicado que puede ser tener a dos organismos en una opción titular como esta. Híjole. Marco, a mí me gustó la actuación de Jackie Nava. Me quedo con la tarjeta del señor Lamazón. Yo también. Era una peleadora muy difícil por la larga distancia. No se había enfrentado Jackie Nava una peleadora así de escurridiza con esa experiencia, pero vaya pelea, sacó las agallas, por algo es la reina del boxeo mexicano. Sacó mucha fuerza, sacó el poder. Verdaderamente me parece que en estos momentos, en esta repetición, Jackie iba y venía en terreno corto Alicia Adley y no quería nada, Julio. Sí, así es, Carlito, ya. Creo que cerró a tambor batiente Jackie Nava, como lo tenía que ser, Carlitos, para impresionar a los jueces. Y creo que para mí sí lleva una merecida decisión, pero hay que esperar la decisión de los jueces. Buen trabajo, síguele cerrando el camino, nada más ocupamos lo que practicamos, cerrar el camino y atacar con su derecha, defender o contra golpear. Del lado izquierdo, un gancho, cuando camina hacia atrás. That's it, make mistake and make him pay, okay? Beautiful. Smart, right there you hit it good and you pull your head, why you run away from the phone? Can't pull your head back like that. And it's better you bring your hand here so you can fight back. Referee! See, we're losing opportunity. Let's work. 7 runs, 3 more to go. You can work me 3 runs. No
te me avientes a atacar nada más. Vamos muy bien, vas ganando toda la pelea. Ella no quiere pelear, nada más está escapando, defendiendo. La misma estrategia. You're not working. You think we wanna win like that? Right? What happened, Alicia? Estamos de este lado nomás. Ok. Venga, coraje. Te pido coraje y aquí. Señores, vamos a escuchar la decisión final. Momento de nervio, Vamos a las tarjetas de los jueces. Now, ladies and gentlemen, after 10 rounds of boxing, we go to the judges' scorecards for the decision. El juez, judge, Chris Tellez scored this bout 98-92, 98-92. Raúl Kais Jr. scored this bout 95-95, 95-95. Y Rafael Carabaño scored this bout 97-93, 97-93. Por lo tanto, la ganadora por la vía de la decisión mayoritaria, the winner by the way of majority decision, el new WBC Super Bantamweight Champion of the World. Complicado, en verdad, hay un empate que me parece que se acerca a lo super de Eduardo Razón Olama. Sí, salió 96-95, un punto. Vimos una pelea ajustada que se definió, en nuestra opinión, en el último round. Sí, sí, se definió justamente en el último episodio. Y la verdad es que Jackie Nava terminó por impactar con mucha fuerza, con mayor velocidad y comprometiéndose. Lo alertaste, Julio. Decías, cuidado. Al inicio dijiste, no le veo mucho a la jamaiquina. Y de repente dijiste, no, mangos, ¿qué? Está bien complicado. Sí, la verdad, sí. Yo me quedo con la tarjeta de Don Amazon, la verdad. Para mí la tarjeta de los jueces se me hizo muy, muy, muy larga, la verdad. Mucha diferencia, la verdad. Bueno, señores, así que por lo pronto lo que acabamos de ver es una buena victoria de Jackie Nava. Sara, Jackie me gustó a secas, ¿sí? Más por su carácter que por su boxeo. Tuvo un problema pertinaz con el estilo de Ashley y el carácter lo demostró en el último round cuando había que definir y lo hizo. Bueno, Alicia Ashley terminó por reclamar también el asunto de los jueces. Lo que me queda perfectamente claro es que hoy Jackie Nava se lleva una buena victoria a través de Box Azteca 7, pero bien lo dice Nama, a secas. Estamos con Jackie Nava, ahora la campeona supergallo del Consejo Mundial de Boxeo. Sin duda alguna, la noche de tu consagración, mi querida Jackie. La verdad, muy contenta por este trabajo. Yo creo que pues finalmente es el esfuerzo, ¿no? Es el esfuerzo de todo un trabajo que junto con mi entrenador Miguel Reyes, Raúl Robles y Mario Mendoza, y hasta mi hija también estuvieron parte del equipo ahí para hacer un todo y traer este triunfo. Muchas felicidades a la princesa, no, yo digo la reina del boxeo mexicano. Imagínate. Fíjate que demostraste mucha experiencia, la jamaiquina no era nada fácil. Aparte de 20 cabezazos que te dio, usaba muy bien su distancia y sus largas manos. Sí, eso era su fuerte de ella. La verdad que yo veía mucho más ventaja a pesar de su edad. Por ahí decían que no, que ella está grande. La verdad no. La verdad, si bien tenía la experiencia y el movimiento arriba del ring, eso es lo que tenemos que trabajar al principio. Nos sacó un poquito de onda, de repente, un poquito. Pero finalmente tratamos de acabar en la esquina. Traían buena estrategia conmigo porque me hicieron acabar fuerte el último round. ¿Te sentiste igual de fuerte que en la ocasión anterior? Yo me sentí bien, igual, pero la verdad es que como ella traía mucho más movimiento, no podía atacarla más rápido, más largo, la verdad. Bueno, pues muchísimas felicidades a Jackie Nava, la princesa azteca. Qué noche nos ha regalado, sin duda alguna, la mejor peleadora, ¿qué digo? Claro. De México, de todo el mundo. Felicidades, Jackie. Qué noche que tenemos aquí en la Casa del Boxeo. Ya viene el Gallo Estrada para enfrentar al Guerrero Azteca. Vamos a Tijuana. Ahora estoy sola.
es como el ave Fénix. ¿Dónde se fue a levantar para acabar con la bomba González, con el Tyson Márquez? Y ahora quiere llevarse de calle al Gallo Estrada Lama. Giovanni Segura, 32 años, caliente como el amor, seductor como el pecado y temible como el infierno. Giovanni Segura no conoce el miedo y cada vez que sube al ring alguien está en problemas. Giovanni, el mensajero que profetiza probabilidades de knockout. ¡Ay, caramba! Lanza 160 golpes en cada round, Julio. ¡Qué cosa! ¡Qué endemoniado está este chico! Eso es tiro a piedras, endemoniado, Carlitos. Quiero aprovechar para mandar un saludo a Marco Antonio Navarro de Tijuana y también a Clínica Baja del Sol en Culiacán y en Tijuana. Y vamos a ver un gran peleón. Los muchachos de Clínica Baja del Sol van a estar pendientes de la pelea. Un saludo para Clínica Baja del Sol, Culiacán. De éxito, pero la del Gallo Estrada verdaderamente es una historia relevante de éxito. Lo que hizo en Campeón Azteca, saltar de Campeón Azteca a Campeón del Mundo, Marco, verdaderamente esta es una ingeniería de trabajo. Ay, aparte demostró que cayó, se volvió a levantar y vaya forma, veniendo escalando con nombres muy grandes. ¿A quién le vas, mi Julio? Al que gane. Eso, caramba, Lama. Fíjate, Izar, se repite hoy el duelo histórico entre la técnica del boxeo y la fuerza bruta. 120 años de historia no han resuelto el dilema. ¿Qué gana? ¿La técnica o la fuerza? Cuando pelearon Michael Spink y Tyson, ganó la fuerza bruta. Cuando pelearon Larry Holmes y Ernie Shavers, ganó la técnica. Y así, muchos ejemplos de cada lado. No está el escultor Javier Capetillo en la esquina de Giovanni Segura. Es verdaderamente todo un camino diferente de reestructuración, pero nos queda perfectamente claro que Giovanni ha pensado mucho en este combate, lo ha soñado hasta el alma, siempre pidió por el Gallo, Marco, y ya se lo dieron. Sí, ya se lo dieron, y aparte eso de hacer un cambio, una pelea tan importante, ojalá y que no haya mella. Sabemos que él es un peleador que sabe hacerlo todo arriba del cuadrilátero, pero sí, cambiar de un equipo en una pelea tan importante, ves que puede ser la diferencia. Puede ser la diferencia. Fíjate que de repente decíamos que este nada más estira piedras, pero con el pedradón que le metió al Tyson Márquez, fue un pedradón de técnica, falla uno y remata con la izquierda y lo hace bastante bien, Julio. Sí, Carlitos, aparte de que es un tirapiedras, es un peleador que ha ido manejando, ha ido, ¿cómo se dice, Carlitos? Podando, se puede decir, podando. Puliendo su trabajo, su claro. Técnica, sí, y definitivo. Eso lo hace sumamente más peligroso. Mucho más peligroso. Aquí está la presentación del Guerrero Azteca. En Brown, con un peso oficial de 112 libras, weighing in at 112 pounds, su récord profesional, 32 victorias. 3 derrotas, 1 empate y 28 victorias por la vía del cloroformo. He holds a professional record consisting of 32 victories, including 3 losses, 1 draw, and 28 of those victories coming by the way of knockout. Desde Los Ángeles, California, por la vía de Ciudad Altamirano, Guerrero, el ex campeón mundial, the former world champion, el Guerrero Azteca, Giovanni Segura. Lama, Lama, Lama. Es la pelea
pelea 122 entre mexicanos, pelea 122. 15 campeones mundiales ha tenido México en peso mosca, desde Efren, el Alacrán Torres, que fue el primero. Y el trabajo físico del Gallo Estrada es impresionante. La forma en que lo ha trabajado Alfredo Caballero, la forma en que le ha dado la disciplina, desde la pelea contra el Chocolatito y de ahí un despunte espectacular. Vean el físico de este muchacho, Julio, está impresionante, caramba. Sí, así es, Jalisco, es el trabajo realizado que ha hecho a través de su entrenamiento. Lo veo muy tranquilo, muy confiado al gallito. Sabe que le espera una pelea difícil y tiene que manejar, sobre todo, Carlitos, la distancia. Sí, tiene que manejar la distancia. Es un hombre, Marco, que conoce perfectamente su capacidad arriba del cuadrilátero. Pero con un hombre que tira de cualquier lado, no está fácil la ecuación. No, no está fácil, Carlos. Aparte, tiene que mantener la distancia, mantener la calma, no desesperarse, no enojarse por la forma en cómo pelea Johnny Segura. Puro Puerto Peñasco, Sonora, México. Juan Francisco, el Gallo Estrada. Empieza a sentirse en el ambiente todo lo que puede ser el preámbulo. Sí, el preámbulo a una gran pelea. Giovanni empieza a calentar los brazos, respira entrecortado, trata de moverse, de tratar de hacer un escenario de lo que va a ser el combate. El Gallo Estrada recibe la bendición de su entrenador, casi su hermano Alfredo Caballero, y termina todo el mundo por salir del cuadrilátero. Se queda solo Raúl Keyes Jr. para dar instrucciones. Te escucho, Lama. En el juego, el cinturón de peso mosca, en sus orígenes se llamó peso papel y tuvo un límite de 95 libras, esto es 43 kilos en el año 1880. Los puristas dicen que el Gallo Estrada tendrá una noche tranquila. Los que hablan por el combate, por la fuerza, por el honor, por el orgullo, por el espíritu, apuesta por Giovanni Segura. Estos señores empiezan a calentarse. Estos señores empiezan la revisión de Raúl Caiz para tratar de ver los cuatro puntos cardinales. Estamos a punto de ir. La gente ya quiere combate. Va a sonar la campana en cualquier momento. ¿Listo? ¡Vamos de campana a campana y de esquina a esquina! Un campeón no se deja intimidar. Tecate, patrocinador oficial, evita el exceso. Arrancó ya la contienda que tanto anheló Giovanni Segura luego de su reestructuración, luego de aquella tremenda derrota ante Brian Viloria. Tuvo que arar camino de nueva cuenta para recibir la ocasión y tiene la mirada que nos ha regalado esas grandes noches cuando se consagró como campeón mundial. Y Juan Francisco el Gallo Estrada, por fin, ahora aquí lo tenemos en la capital del país. Un hombre todo técnica, un hombre todo pundonor. Y ahí suelta la mano izquierda el Gallo Estrada. Un golpe exacto, no tiene errores, como el nuevo Joss Formé en Ultra. El colorante a prueba de errores que cubre las canas. Deja de actuar cuando llegas al color perfecto con Joss Formé en Ultra. No más canas y conecta con la mano derecha. El Gallo Estrada, campeón mexicano, no se están guardando nada. Así es, Rojo, fíjate, creo que ha empezado mejor el Gallito Estrada. Creo que Giovanni entró un poco desesperado, debe de tranquilizarse. Sabemos que es un tirapiedra que va para adelante, pero debe de tranquilizarse, manejar, pelear como él pelea, pero más tranquilo. Ahí está el Gallo Estrada, elegantemente se quita la combinación, pero cuidado con Giovanni Segura. Tiene la mano pesada, tiene la onza, tiene ese punch que le ha dado grandes victorias. Con esa combinación tremenda, un golpe poderoso con la mano izquierda. Esto es Chevrolet de alguna manera. Estrena un Chevrolet Cruz 2014 desde 211.900 pesos. Ahí va el Gallo, lo va midiendo, lo va cazando. Otra vez conectando abajo y arriba. Se queda peligrosamente quieto el guerrero azteca. Intenta salir del problema. Todavía le queda más de un minuto a este capítulo. Y ahí está el Gallo sirviéndose con la cuchara grande. Está maltratando a Giovanni Segura, lo conecta otra vez con la mano izquierda. Giovanni Segura es valiente, pero le está cayendo un vendaval encima con nombre y apellido, Juan Francisco Estrada, Marco Barrera. Nunca había visto así de tocado a Giovanni Segura. Vaya la potencia que tiene el gallito, se está moviendo muy bien, agarrado a la larga distancia, lo agarró con dos volados que valió, que le dolió, y también le golpeó el cuerpo, está dolido todavía, y vaya, los estragos ya los lleva ahí en el rostro. E incluso veo que ha perdido velocidad Giovanni Segura. En poco más de dos minutos sus envíos no llevan la misma fuerza, la
misma velocidad. El Gallo Estrada haciendo un primer capítulo de ensueño. Otra vez lo conecta con la mano derecha. La técnica funcionando en este momento, Lama. El Gallo lo está boxeando, que es lo que sabe hacer, y lo está haciendo en calidad de boxeo perfecto. Gran primer round del Gallo. Termina casi el primero. Viene el Gallo otra vez conectando, pero cuidado. Giovanni Segura ha salvado peores ocasiones. El primero es historia en la arena. Ciudad de México. En la casa del boxeo, Rolfo. Así es, Julio. Señores, de vuelta, hay marcas en los dos boxeadores. Esta es la marca de Marco. Pero Carlos, al Gallo me lo cambiaron. En verdad que tiene una potencia impresionante. Tiene unos golpes muy certeros. Fíjate que lo está agarrando muy bien. Lo agarra uno, dos. Y sabe que ya lo tiene. No se abalanza encima de él. Todo lo contrario. Regresa a agarrar su media distancia. Y ahí lo vemos. A dos manos. No se mete. No tira golpes de más. Todo lo contrario. Le metió un ganchito abajo que se dolió. No se pudo recuperar ahí. Lo vimos a Giovanni Segura. Que todo el tiempo como que se dolía cada que lo tenía frente. Yo lo veo muy tranquilo al Gallito Estrada. Tiene una pegada muy respetable y una estrategia que, para qué decirlo, si en este primer episodio echaron a la basura el round de estrategia, si no, salieron a buscar el knockout los dos de principio a fin. Pero vaya, del lado del Gallito Estrada todo se fue. Todo se fue, y lo dices perfecto, ¿eh? La técnica sabemos que la tiene. El asunto es que la potencia que empezó a imprimir con el giro de cadera y acentuando el golpe de los pies en la lona. ¿Qué quiero decir con esto? Salió pegando con todo. Sonora Campana, la única, la más importante. La tarjeta de Don Lama, 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 Lamita. 10 puntos para el Gallo Estrada, 9 puntos para Giovanni Segura. Solo 3 minutos de pelea. Y el Giovanni tiene que cambiar algo, si no está crucificado en su destino de combate. Sí, caramba, de repente se quedó parado cuando no supo qué hacer ante los vendavales y las combinaciones que le estaba generando el Gallo Estrada. El Gallo dijo perfectamente en este momento: aquí respeten al campeón del mundo. Es un experto, da el golpe perfecto como nuevo Jotormen Ultra. Cubre las ganas y deja de actuar cuando llega al color perfecto. Para resultados perfectos, siempre con Jotormen Ultra. Julio, te escucho. Fíjate que muy bien el Gallito Estrada, manejando la distancia, tú, Carlitos, y sobre todo esa combinación de su golpeo, se ve mucho más fuerte el Gallito Estrada, su golpeo, ahí lo agarra con esa combinación izquierda y arriba muy bien. Veo a un Giovanni Segura, la verdad, desconcertado todavía. No se ha acomodado, tienes toda la razón. Un boxeador necesita comodidad arriba del cuadrilátero. Giovanni no lo ha encontrado en ningún momento, en ningún momento. Lanza un golpe, recibe 3. Lanza otro, es certero, recibe 4. Lama. Fíjate, Sara, que Giovanni Segura se está exponiendo a los golpes del Gallo. Lo de él no es pelear ahí, tiene que alejarse del Gallo para poder llegar con golpes con más sorpresa. Y vean lo que hace el Gallo Estrada. El Gallo termina por cerrar su defensa. Ve que se aleja Giovanni Segura y sabe dónde te va a atacar. Esto es Chevrolet a tu manera. Los últimos 2014 con el plan que siempre quisiste. Estrena un Chevrolet Cruze con un año de seguro gratis, Marco. Es lo que está haciendo el Gallito Estrada, le está saliendo muy bien. Es que son combinaciones de 3-4 golpes agarrando un Giovanni que va para adelante. No, es que no tiene idea, pero sale nada más para adelante, tirando esos bombazos. Deberían organizarse un poquito más, porque la forma en que le está peleando ahí al Gallito Estrada le está dando la oportunidad de agarrarlo a dos manos. Y vean lo que hace el Gallo Estrada. Termina por cerrar la defensa. Sabe que se va a meter en un problema. Giovanni Segura, si se queda parado por algún momento, porque vendrá la racha de golpes importantes de Gallo Estrada. Giovanni ya tomó una jetatura, que es empezar a apretarlo. Me parece que se sacudió el primer momento tan malo que tuvo. Pero puede ser peligroso, porque claro, fuerte Giovanni, va para adelante, puede forzar la pelea, puede cansar a Gallito Estrada, que viene sumamente bien preparado, pero hasta ahorita creo que Gallito Estrada está manejando bien la pelea. Va manejando bien el combate, porque está un hombre que quiere encontrar el camino, y poco a poco Giovanni Segura empieza a encontrarlo. Saca, señores, de un volado, lo hizo de izquierda, se empieza a quedar en el terreno corto, que es el que le conviene. Gallo Estrada ligeramente termina por rechazarlo. Uno, dos golpes de manera lateral. Veía venir los golpes laterales, terminó por caminar hacia atrás. ¡Ama! Mirar a Giovanni con cuidado, comienza a colocar algunos golpes interesantes. Termina por quedarse en terreno corto. Ay. Le da la vuelta. Entra el Gallo Estrada. Uno, dos. Vale, golpe poderoso. Saca a la derecha. Hay tiro, hay tiro. Hay tiro en la casa del boxeo. Hay intensidad en esta pelea, y la intensidad la tiene Julio César Chávez con su magia. Fíjate, tú, Rodolfo, ya hay alarma en la esquina de Giovanni Segura. Ya su rostro está un poco lacerado. Tiene inflamado el costado izquierdo, Julio. Sí, acuérdate que se inflamó cuando peleó con Viloria. Con Viloria. Esperemos que no sea lo mismo, la verdad. Pero veo un Gallito Estrada muy fuerte, la verdad. Aunque Giovanni ya empezó a aplicar un poquito mejor de golpe, pero
alcanza para ganar el round. Tendrá que arriesgar con todo Giovanni Segura. Me parece que una pelea larga no es lo que le pudiera hacer efectivo, pero lo que presentamos es la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para el Gallo Estrada, 9 puntos para Giovanni Segura. Si Giovanni no logra sorprender con algo en la pelea, esto va a ser un calvario para él. Desde luego, muy inflamado ya el pómulo derecho de Giovanni Segura, y le vuelven a meter las manos encima al guerrero azteca. Un golpe exacto, no tiene errores, como el nuevo Jos Formen Ultra. El colorante a prueba de errores que cubre las canas. Deja de actuar cuando llegas al color perfecto con Jos Formen Ultra. No más canas, lo va midiendo, lo va cazando. Suelta la combinación. Y aunque suelta los puños, Giovanni Segura, no se ven con fuerza, no se ven con potencia. Así que, aunque lleguen, pues caray, no están haciéndole daño al gallo, que sigue metiendo la mano ahí a la derecha. Pero ahora sí, reacciona el guerrero azteca a lo suyo, conectando. Se quedó quieto el gallo por un instante y ahí estaba aprovechando, Julio. Sí, Roble, pero definitivamente no le alcanza. Creo que veo mucho más fuerte el gallo Estrada. Inclusive en el cambio de golpe se ve la potencia del gallo. Ahí está la combinación. Llévate uno de los últimos modelos 2014 con Chevrolet a tu manera. Estrena un Chevrolet Cruze 2014 con 0% de comisión por apertura. Ahí están en el infight. Otra vez el gallo Estrada tratando de encontrar el camino. Se ha quedado quieto, lo que ha venido a ayudar ligeramente al guerrero azteca. ¡Oh! Barrera. Lo dices muy bien, Rodríguez. Ya se quedó parado. Está esperando el intercambio de golpes. Lo está aguantando muy bien. Nada más que ahí vemos que el que sale rebotado es Giovanni Segura. Se avienta la fuerza, la de la potencia. Siempre los aventaba para atrás. Hay cuidado con la cabeza. Entra primero con la cabeza enfrente y lo agarra con ese hombre del gallito Estrada. Si había alguna oportunidad para el guerrero azteca es que se quedara quieto el gallo Estrada, y lo está haciendo. Está arriesgando y ahí conecta de nueva cuenta Giovanni, desmadejado y todo. Ya lo sabemos, pero está soltando las manos. Mi reconocimiento para este peleador. Está dando todo lo que tiene el amazón, pero ahí lo conecta otra vez el gallo. El trámite de la pelea es demasiado cruel para Giovanni. Él intenta organizarse para tirar alguno de sus golpes, tratar de llegar mejor, pero no puede porque le llueve metralla. Si se mueve el gallo, dificulta el accionar de Giovanni Segura, que otra vez ahí es rebotado con la mano izquierda del gallo Estrada. Se va en banda, desmadejado, descompuesto el guerrero azteca, pero Juan Francisco, el gallo Estrada, aprovechando los instantes que ha tenido cerca al guerrero para conectarle. Otra vez ahí con la izquierda y con la derecha. Hace intentos desesperados el guerrero azteca y lo conectan de manera violenta. Se dobla, pero no se rompe Giovanni, y el tercero termina. Te regreso, señores, a más que ese Marco Barrera. Estamos viendo cómo el gallito Estrada lo estudió muy bien. Ahí aguantó el intercambio de golpe, pero fíjate, mueve muy bien la cintura, cubriéndose muy bien. Lo alcanza a ver de reojo, cada que da la cintura para regresar con ese gancho de izquierda, rematando los jumpers de derecha. Un Giovanni Segura que su estilo así es. Lo vemos yendo para adelante, pero ¿sabes qué pasa, Carlos? En esta ocasión está saliendo rebotado cada vez que el gallito lo agarra con sus combinaciones. O sea que aquí la potencia se ve que la fuerza la tiene el gallito Estrada, cosa que las demás peleas habíamos visto todo lo contrario por el lado de Giovanni Segura. Definitivo, lo dices bien, Marco. La forma también de trabajar del gallo. Está viendo por los rabillos del ojo la forma de defenderse y cacha algunos golpes en la guardia baja que tiene. Giovanni hizo algo importante, ganó la posición ofensiva para meter una buena ofensiva. Después se perdió en verdad. Solo la parte, la única, la más importante, la tarjeta de Lama, la maravilla. 10 puntos para el gallo Estrada, 9 puntos para Giovanni Segura. Pelea relativamente cómoda hasta ahora para el gallo. Si no logra pegar a Giovanni, esto así se va. No lo logra. Y no logra Giovanni Segura, y otra vez ese lado, esa zona derecha que quiere defender Giovanni Segura, se le está complicando demasiado. No ha tenido guardia, lanzó algunos golpes y encuentra al gallo Estrada, pero encuentra al gallo Estrada con las manos cubriéndose las zonas importantes, Julio. Sí, la verdad sí, el gallito Estrada trabajó muy bien para un Giovanni Segura que sabía que le iba a forzar la pelea, y es por eso que está manejando los pasos laterales.
aunque Giovanni está presionando en la pelea, está presionando mucho más. Al principio del round le conectó un gran golpe Giovanni Segura. Sí, definitivo, que es lo que quiere Giovanni Segura, encontrar varios de esos. Sigue atacando, entra el upper, ataca el gallo Estrada y termina por meterle derecha volada. Con Chevrolet a tu manera, esta oportunidad de estrenar uno de los últimos modelos 2014. Por ejemplo, llévate un Chevrolet Cruze a una tasa de 9.99%. La mara, mara, mara. Tuvo un par de ataques interesantes Giovanni Segura, sin embargo, lo controla. Ahora el gallo Estrada se lo lleva contra las cuerdas y ahí lo tiene. Se está quedando parado Giovanni Segura. Ataca el gallo Estrada, que está pensando el boxeo. Entra de manera lateral. Sale Giovanni Segura, que ahora quiere tomar la ofensiva. Entra con upper. Ataca por arriba, rebota en cuerdas gallo Estrada. Sale rebotando en piernas, Marco. Sale con un paso lateral. Ahí vemos cómo lo agarra con esa mano derecha, rematando con la izquierda, moviendo la cintura. Un Giovanni Segura que va para adelante. No encuentra cómo agarrarlo con ese volado que lo tira abajo. Da un pasito para atrás el gallito Estrada. Se disculpa por un golpe abajo, pero regresa. Regresa con la mano arriba el gallito Estrada. Sí, regresa con la mano el gallito Estrada. Ganar la posición ofensiva necesita que Giovanni se meta. Y no está pudiendo meterse. Tiene que buscar las laterales porque no encuentra la forma de ganar el pecho. Calito, porque Giovanni está empezando a golpear al cuerpo, Calito, ¿eh? Definitivo. Y el gallo Estrada, pero no. El gallo Estrada no para. Sigue atacando, sigue buscando. Giovanni Segura es el que le quiere agarrar los brazos para tratar de evitar el castigo que se está llevando. Vuelve a entrar con el llave educado de izquierda que tiene. Se esconde otra vez. Falla Giovanni Segura Lama. Ópticamente ese bellísimo trabajo del gallo Estrada. Qué gran peleador que tenemos enfrente. Y mira nada más lo que hace. Termina por fintar con izquierda. Remata con derecha. Giovanni Segura quiere esconderse. Por algún momento atacarlo. Pierde el perfil. Tiene que abrazarlo. Ataca otra vez el gallo Estrada. Lo hace con derecha. Vuelve a meterle la derecha. Va a la casa Giovanni Segura que se queda parado. Vuelve a meterle upper, ataca con izquierda y guadaña. Vaya momento, Marco. Lo agarró muy bien, le cambió ese recto de mano derecha al pecho. Y es donde se agachó un poquito a Giovanni Segura queriendo cerrar, pero el gallito lo está haciendo impecable cada vez más. Caramba, está tomando como jetatura el ritmo de trabajo del gallo Estrada. Está boxeando por nota. Vaya pelea, Julio. Hay tiro en la casa del boxeo. Entonces, a lo que voy es esto, mira. Le están pidiendo que machaque más al gallo Estrada, que golpee más. Está haciéndolo, me parece, gran campeón mexicano, tu magia. Bueno, Rodolfo, se prenden las alarmas rojas allá en la esquina de Giovanni Segura. Lo veo ya maltratado del rostro. Lo veo sin un plan fijo de pelea. Y veo a Gallito Estrada creciendo cada vez más en la pelea. Sí, sobre todo sin esa potencia, sin esa fuerza que también la va perdiendo conforme avancen los rounds. Giovanni Segura, pero desde luego viendo lo que nos ha regalado el guerrero azteca, yo nunca lo descartaría. No lo descarto. Pero la lleva difícil. La está difícil, pero no imposible. Y la tarjeta de Don Lama, ¿qué nos dice? 10 puntos para el gallo Estrada, 9 puntos para Giovanni Segura. Otra vez disfrutar, señores, disfrutar a este gallo Estrada, que es grande. Ahí está el gallo soltando los puños con la mano izquierda y con la derecha. Aplica la combinación, hace el intento, por supuesto, Giovanni Segura. Ahora desmaya ligeramente la guardia, hace con una finta y logra impactar con la mano izquierda, sacando todo lo que tiene el arsenal. Aquí Giovanni Segura, pero el gallo lo vuelve a conectar de manera violenta. Parece que se alimentara de golpes por algún instante Giovanni Segura. Sigue ahí pistoneando con la izquierda, se aproxima Giovanni Segura, que todo lo está apostando a un solo golpe. Gran campeón mexicano. Sí, así es. Todos sabemos que Giovanni Segura es un contundentes del gallo Estrada, lo manda hasta la esquina neutral y ahí le repite la dosis, cachando golpes por todos lados y con la guardia desmayada. Hace el intento Giovanni Segura de quitarse esa presión que no termina todavía del gallo Estrada. Esto es Chevrolet a tu manera. Estrena un Chevrolet Cruze 2014 desde 211.900 pesos. Marco Barrera, el dominio es impresionante del gallo, pero el corazón mantiene de pie al guerrero azteca. De un solo lado, Rodo, en este episodio vemos cómo le aventó tres derechas ahí moviendo de la cintura para poderlo agarrar. Un Giovanni Segura que está viendo hacia el piso para ver qué puede agarrar. Le tira un gachito, pero nuevamente regresa con esa mano derecha el gallito Estrada. Otra vez conectando de manera violenta el gallo Estrada. La velocidad es muy distinta entre uno y otro.
Giovanni Segura, sin embargo, con esa valentía, hace el intento por encontrarlo, por estar a distancia, pero a cambio recibe muchos golpes, sacrifica recibir con tal de darla. Rodolfo, cualquier observador podría decir que esto ya se va a terminar, pero como conocemos a Giovanni, sabemos que ha recibido esto y mucho más en varias ocasiones, y el señor resiste. Así es, Lama, y alcanza a meter un volado de derecha, y ahí cortito aprovecha ese breve espacio Giovanni para también meterle a la mandíbula. Sabe que ahí está tocado el gallo y está aplicando castigo. Se la está jugando aquí el guerrero azteca. Le quedan 30 segundos todavía a este capítulo. Resiste, se mantiene en pie el guerrero azteca y suelta golpes como un ventilador, soltándolos ahí. Y el guerrero azteca hace el intento quemando todas sus naves. Y el gallo Estrada deja de tirar golpes, empieza a recibir. Esta película ya la vi, se va a repetir esta noche, no lo sé, no lo sé, pero ahí está el gallo respondiendo en el cierre del capítulo con la mano izquierda y este termina. Señores, caemos inmediato la marca es de Marco Barrera. Me sigue sorprendiendo el gallito Estrada, Carlos, porque lo hace muy bien a su media distancia de él. También se está parando para empezar a sentir a este Giovanni Segura. Lo deja, lo recibe más bien esos golpes que le tira, pero luego inmediatamente hay respuesta con la mano derecha. En ese round le dio concierto de 3, 4 hasta 5 de manos derechas. Lo agarró muy bien. Ya se le olvidó de esa derecha aventarla al pecho como lo estaba haciendo. Nada más se acostumbró a tirarla a la cara, pero vemos ya el rostro maltratado de Giovanni Segura, que sigue yendo para adelante, sigue buscando golpe, pero también lo que lo estudió muy bien el gallito Estrada es que cada que lo abraza Giovanni Segura, hay un golpe por abajo, pero el gallito Estrada se lo regresa de la misma forma. Sí, gana la posición ofensiva, pero no la afianza. Una cosa es meter la cabeza y ganar, claro, con golpes, se queda parado. Suena la campana, la única, la más importante, la tarjeta de Don Lama, la malamita. 10 puntos para el gallo Estrada, 9 puntos para Giovanni Segura. El gallo tan grande como en sus hazañas de Macao, una demostración de suficiencia esta noche aquí. Otra vez ese jab largo que tiene justamente con la izquierda. Le da ritmo, le da potencia, le da también camino para el tiempo y la distancia. Y lo genera perfecto. Y Giovanni Segura ya no sabe cómo atacar. Ataca con guantes volteados porque busca tener la mayor distancia, Julio, pero no le da. Sí, así es, Carlitos. Ya veo preocupado a Giovanni Segura. Lo veo muy desconcertado. La verdad, sin este... Sabemos que nunca tiene un plan de pelea, ¿no? Pero esta vez lo veo fallando mucho más golpes que en otras ocasiones. Sí, definitivo. Intentaba por abajo, agacha tanto el cuerpo que a la salida no le da tiempo. Esto es Chevrolet a tu manera. Los últimos 2014, con el plan que siempre quisiste. Están en un Chevrolet Cruze a un año, sí, de seguro gratis. Lama, te escucho. Giovanni le ha pegado poco al gallo a lo largo de la pelea. Y las veces que le ha pegado no lo ha puesto en peligro, no le ha doblado nada, ni una rodilla. El gallo en control completo de la situación. Y vean al gallo, empieza a ofrecerse también al tono de boxeador que es. Termina por meterle el golpe, Giovanni Segura se lo regresa de inmediato. Vuelve a atacar abajo, entra con gancho. Giovanni ya rehuye el ataque en medio porque se está metiendo ganchos importantes. Es cierto, me ganaste la palabra. Le golpeó al cuerpo, le está haciendo mella. Le está haciendo mella, le está gastando el estómago, le está rayando el abdomen. Entra con derecha, otra vez tambalea Giovanni Segura. Quiere meterse, pero ofrece el rostro, Marco. Sí, lo agarra con 1, 2, 3, ahí el gallito Estrada sale con paso lateral, va para adelante nuevamente el gallito Estrada, da un paso lateral nuevamente, sale para atrás por piernas, lo agarra con esa mano derecha, un Giovanni Segura que le clava la cabeza tirando esos uppers, pero se quedan en los brazos del gallito Estrada. Ahí está el momento que quería Giovanni Segura, pero se quedó parado y con elegancia, con fuerza en las piernas, también con ese tono de manejo de los pies hacia atrás, salió perfecto el gallo Estrada. Nada más. Mira, esto puede ser una masacre, porque el Giovanni lo conocemos, puede estar 20 rounds así, es difícil, claro, que se caiga y más difícil que abandone la pelea. Sin embargo, él no puede pegar y nada más recibe. Sí, porque anuncia demasiado los golpes también. Sabíamos que el gallo Estrada, con tantito tono de talento que tiene, estaba ejerciendo el dominio del combate. Y Giovanni Segura también salió lento, quiere encontrar la pelea, pero no la encuentra. Ofrece el rostro y no los guantes y es un momento muy complicado, Julio. Sí, fíjate que me da la impresión de que si el gallito Estrada apretara un poquito, puede terminar la pelea. Definitivo, Giovanni Segura recibe castigo. Entre izquierda y derecha, otra vez se queda a la distancia. Se mete Giovanni Segura, últimos segundos de este episodio. Quiere abrazar, quiere encontrar al gallo Estrada, pero no puede. Y el gallo otra vez en terreno corto. Entra con izquierda, lo aleja. Lo está llevando a esa esquina, suena la campana. Dominante el gallo Estrada. ¿En dónde, Julio? En la casa del boxeo.
¡Ese ya está muerto! ¡Venga la magia del gran campeón mexicano! ¡Te escuchamos, Julio! Bueno, tú, Rodolfo, la verdad, veo a un Gallito Estrada muy seguro, la verdad, bien asentado, manejando muy bien su mano derecha y su mano izquierda. Veo a un Giovanni Segura ya un poco desconcertado, como que dice ya no puedo con el Gallito Estrada. Por más que tiro combinaciones de golpes, no le hago daño, no le hago nada, estoy fallando muchos golpes. Bueno, pero ahí está el guerrero azteca que siempre va para adelante. Mi reconocimiento para él, sin duda alguna, está dando todo lo que tiene. Venga la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para el Gallo Estrada, 9 puntos para Giovanni Segura. Todo igual, no logra un golpe que lo reviva en la pelea. Giovanni Segura no lo encuentra, ha sido poco efectivo esta noche. Y aquí está otro, lo conecta de manera violentísima. Aquí el Gallo Estrada. Sostenido por ese corazón que tiene, se dobla, pero no se rompe. Los impactos fueron durísimos y aguanta estoicamente. ¡Oh! Y la derecha ¡Ah! es implacable, pero la respuesta, ahí está, del guerrero azteca, que está jugando quizá su última carta. Otra vez la combinación del Gallo Estrada. Ahí Giovanni Segura absorbiendo todo el castigo, soltando toda la metralla. El Gallo Estrada es un round violentísimo. Este séptimo, Julio César Chávez. Sí, ha sido un round de Tommy Daca, tú, Rodolfo. Pensábamos que Giovanni ya no tenía nada, pero ahí respondió al tú por tú. Aunque Gallo Estrada se ve muy seguro de sí mismo en la pelea. Ahí está, otra vez metiendo la mano izquierda con una seguridad que espanta. Juan Francisco el Gallo Estrada y este hombre, quiero que me digas, Marco Antonio Barrera, ¿de qué está hecho? ¿De qué está hecho Giovanni Segura? Llévate uno de los últimos modelos 2014 con Chevrolet a tu manera. Estrena un Chevrolet Cruz 2014 con 0% de comisión por apertura. ¿Cómo resiste el guerrero? Parece una esponja, Rodo, porque ve todos, lo está absorbiendo muy bien. Lo agarra ya a dos manos el Gallito Estrada, rematando con ese gancho de izquierda, rematando con ópera. Hay un voladito de refilón de mano derecha, lo vuelve a prender con ese volado de mano izquierda. Otra vez la mano izquierda llega a destino final. Con el juego de cintura se quita la combinación. Está tambaleándose. Parece ser los últimos instantes de Giovanni y el referee. Incluso Lama podría intervenir ante lo que estamos pues sí, viendo. Sí, Rodolfo, la pregunta ahora es cómo termina esta pelea. ¿Termina por puntos o termina por nocaut? Caray, no me gustaría que cubriera una distancia de esta naturaleza. Un calvario que es un infierno para Giovanni Segura, que ha sido ampliamente superado y que sin embargo sigue tirando golpes. No me explico, no lo entiendo, pero ahí está, ya también con inflamación en el pómulo izquierdo y el derecho. Ahí está el guerrero azteca. Está tirando golpes y también ha conectado, ha recibido de más, pero también ha conectado. De eso no me queda duda, pero van de 10 a 1 o más en el recuento de los daños. Y ahí está el gallo, otra vez sacudiendo la humanidad y milagrosamente, estoicamente, con un valor a toda prueba, termina el séptimo el guerrero. Llega Giovanni Segura y se derrama en su esquina. La verdad es que por algún momento él sabe que está atacando, que quiere, pero está recibiendo demasiado castigo. Un Gallo Estrada que salió en el inicio a devorárselo, Marco. Sí, salió a devorárselo este Carlos, pero también fíjate que lo está agarrando muy bien. Inteligentemente se le paró el intercambio de golpes. Esa mano derecha no se la ha podido quitar un Giovanni Segura que sigue yendo para adelante. Sí, pero yo en lo personal lo hemos transmitido muchas ocasiones. Nunca lo había visto tan lastimado cada que recibió un golpe. Entonces yo creo que aquí hay que ver de parte de él o de parte de la esquina si sigue así la pelea, poderla parar o si ver si saca ese otro yo que siempre trae dentro, que nos ha demostrado, pero en esta ocasión el Gallito Estrada se ve muy superior. Sí, tiene que haber una reconsideración en la esquina y también con Giovanni Segura, que seguramente no la tendrá porque él es así, él sale a atacar aunque le estén dando con todo. La tarjeta de Don Lama, 10 puntos para el Gallo Estrada, 9 puntos para Giovanni Segura. A mí también me preocupa, alguien tiene que cuidar de cerca la salud de Giovanni, que ha recibido demasiado castigo. Pero Giovanni sale atacando, sale metiendo la izquierda, sale metiendo la derecha, quiere meterse al combate y termina por atacar de manera lateral. Julio, te escucho. Entra ahora el Gallo Estrada que mete a la derecha, dura y poderosa en el mentón.
del propio Giovanni Segura, Julio. Sí, cuando mejor estaba Giovanni Segura, va y recibe esa combinación de golpes. La verdad, pero la verdad hay que admirar la resistencia de Giovanni Segura. Esa valentía, la verdad, porque otro ya se hubiera caído, tú, Carlitos. Definitivo, por los golpes y los impactos que está tomando justamente el Gallo Estrada. Este chico hecho en la ingeniería de campeón azteca. Este chico que ganó campeón azteca. Este chico que tomó el reto con el chocolate. Este chico que terminó por pegarle a Viloria y también ganar el campeonato del mundo. Intenta otra vez y Giovanni Segura va hacia adelante. Quiere ganar la posición ofensiva y termina por no encontrarla. Ya sangra justamente el Gallo Estrada. Con Chevrolet a tu manera esta oportunidad de estrenar uno de los últimos modelos 2014. Por ejemplo, llévate un Chevrolet Cruz a una tasa de 9.99% nada más. Mira, Sar, lo que estamos viendo en la pelea lo conocemos. Ya lo hemos visto. Este Giovanni Segura se crece cuando está medio muriéndose. Cuando otros se van a casa, él se mete más al centro del ring a recibir golpes. Él hace más. Él hace más. Por la pelea. Pero cuidado, porque ya está sangrando en la nariz el gallito y eso le puede contrarrestar oxígeno. Sí, definitivo. Y el Gallo Estrada lo sabe. Puede en cualquier momento volver a reaccionar con esa potencia para tratar de acabar. Vete, buena combinación. Va otra vez a Giovanni Segura. Termina por trastabillar, pero Giovanni sigue buscando combate, Marco. Sí, pero Gallito Estrada, como le dice, ya te di la oportunidad. Ahora ahí te va lo mío. Cuando mejor se está viendo Giovanni Segura y lo aplaca el Gallito Estrada, lo para con ese jab, saliendo golpeando, lo agarra con esa mano derecha nuevamente. Otra vez en media distancia. Y también a mediana velocidad, tratando de pegar con potencia. Queda encerrado Giovanni Segura. Quiere salir con ganchos. Lo levanta con ópera, apenas le da el rostro. Otra vez el Gallo Estrada paradito. Entra con derecha, entra con izquierda. Tambalea Giovanni Segura. Se va a su esquina. Entra el Gallo Estrada con izquierda derecha. Tambalea terriblemente. Giovanni Segura. Momento complicado. Vuelve el Gallo Estrada a tratar de tomar aire, a ejercer el dominio de su boxeo con técnica. Pero Giovanni sigue pegando la mano. Sí, Sar, yo te digo que Giovanni no abandona la pelea. Si no se la paran, él va a seguir parado. Y Raúl Caiz, atento, muy atento. Pero él sigue lanzando todo lo que tiene. Y el Gallo Estrada, mucho más fijo, mucho más parado, mucho más consciente de que hace daño con poder, Marco. Y aparte tiene a verle la bola. Sí, caramba, ya se empieza a inflamar de la manera lateral del labio. También del pómulo, también ligeramente del ojo. Es un momento complicado para Giovanni Segura porque ya está haciendo muy poco por el combate. Entra otra vez el Gallo Estrada que está dominando al 100%. Viene para la pelea, la verdad. Regálanos tu magia, gran campeón mexicano. La verdad, Rodolfo, si yo fuera el manager de Giovanni Segura, ya le hubiera parado la pelea. Sí, digo lo mismo, digo lo mismo. No, no tiene caso, la verdad, recibí tanto golpe, ya se le ve. Sí, mira, y mucho castigo. Y no hay que olvidar los antecedentes, mira, sí. Julio. Está muy maltratado, muy castigado, va el referee a revisar. Yo creo que le dijeron de pararle la pelea, pero los corrió a todos. Y ¿sabes qué? Lo veo muy mal, lo veo incluso como tratando de jalar aire, de vomitar. Exactamente, Marco Barrera, me parece que le reconozco toda esa valentía a Giovanni Segura y por las grandes noches que nos ha regalado. Me parece que esto tendría que culminar. Dame tu tarjeta. 10 puntos para el Gallo Estrada, 9 puntos para Giovanni Segura, no digo más. Me parece que también en estos casos una figura, un hombre que ha trascendido tanto para el boxeo mexicano también merece el respeto de su propia esquina y de los involucrados en esta contienda, mi querido Lama. Rodolfo, si parara la pelea ahora o no saliera del rincón en el próximo round, el público lo protestaría, pero eso ya es secundario. No importa. La salud de un boxeador es primero. Desde luego, y repito, los antecedentes no los podemos olvidar. El trago que pasó justamente el guerrero azteca después de ese combate contra Brian Viloria, lo habían colocado en el retiro. Más valdría ya detener este combate porque la golpiza es tremenda, mi Julio. Sí, así es, Rolfo. No es tanto la golpiza, Rolfo, sino el recibir tanto golpe, la verdad, porque no es una carnicería, como se puede decir, no, pero sí el dominio es abrumador, aparte del Gallo trae. Entonces prefería mejor que parar la pelea. ¿Por qué? Porque así el guerrero azteca tendría otra oportunidad más adelante, hombre. Pues no hay sangre, Julio, pero internamente yo me hago muchas preguntas sobre el rostro y su costado derecho, precisamente del guerrero azteca. Conecta ahí el Gallo. Esto es Chevrolet a tu manera.
estrena un Chevrolet Cruze 2014 desde 211,900 pesos. Incluso baja ligeramente el ritmo el Gallo Estrada, pero yo no sé qué es mejor, si una andanada de golpes ya para terminar con este sufrir, con este calvario. Y parece que aquí lo busca el Gallo Estrada. Y qué manera de resistir de Giovanni Segura, que no sé, no me explico, que alguien me diga cómo un ser humano sigue tirando golpes después de lo que se han visto en ya más de 8 capítulos. Marco Barrera. Difícil de saber, Rodo, aquí lo metió muy bien a las cuerdas, tirándole combinación de 3-4 golpes, ahí saliendo por piernas el Gallito, parándolo con el jab. Un Giovanni Segura que sigue yendo, insistiendo con ese jab, un poquito descompuesto, pero aventándolo con todo, viendo hacia abajo, tirándole volados, pero yendo a las cuerdas nuevamente. Y un Gallito Estrada que, pues siento yo que en este round le está dando un poquito de chance. Sí, está bajando el ritmo, eso queda perfectamente claro. No es que le esté dando chance, la verdad, porque arriba del ring nadie le da chance a nadie. Lo que pasa es que está manejando la pelea, pero no es que le esté dando, no le está dando chance de ninguna manera. Bajó el ritmo, eso me parece que sí queda claro, y también coincido con tu punto de vista, Julio César Chávez. Nos quedan 30 segundos y ahí es conectado con la mano izquierda, va hacia las sogas el Gallo Estrada otra vez, tratando de cerrar ya esta contienda. Así se lo piden en su esquina, no tiene a su merced, otra vez metiendo la mano izquierda y la mano derecha, finta y de refilón vuelve a encontrar a Giovanni Segura, que va a sobrevivir, va a llegar a la orilla otra vez en este capítulo, el número 9. Ahí está Giovanni Segura, y se fueron ya 27 minutos de pelea. Lastimado verdaderamente en su esquina, llega, se derrama Giovanni Segura. Esta es la marca de Marco. Ya que vemos un Gallito Estrada que ya sabe que tiene el control de la pelea. Ahí vemos que bajó un poco ritmo, mi apreciación muy personal. Creo que sí dio un poco de chance ahí a Giovanni Segura. Ya no le golpeó de la misma forma como lo estaba golpeando. Ya vimos cómo ya estaba pues esperando, buscando las esquinas ahí Giovanni Segura, aventando los golpes ya sin ninguna fuerza. Ahí en la esquina tendría que platicar con él o tomar una determinación, porque lo que es aquí con él, Gallito Estrada, lo vemos muy entero, lo vemos muy bien, sigue haciendo las mismas combinaciones de golpes. Sí, no apretó la mano de la misma forma, pero sí, y pues la pelea continúa. Sí, es todo el lado lateral derecho donde está lastimado verdaderamente Giovanni Segura. El Gallo Estrada va a empezar a apretar y le dijeron esa orden en su esquina: sal ya a noquear. Esta es la tarjeta de Don Amar, Amar a mitad. 10 puntos para el Gallo Estrada, 9 puntos para Giovanni Segura. Y es que en esta mesa hemos cambiado el disfrute de la pelea por la preocupación. No dejamos de decirlo, porque yo me pregunto si no hay nadie sensato que haya pensado como nosotros que nadie quiere un accidente. Sí, caramba, y tendría que dar una advertencia a Giovanni Segura, que se cubra ligeramente más. Y el Gallo Estrada empieza a hacer lo suyo, empieza a trabajar, dominante, tan dominante que le da hasta cierto espacio, Julio. Pero me da risa porque dices que le diga a alguien que se cubra, Giovanni, por favor. No, espérame, digo lo siguiente: en la esquina tienen que hacerlo reaccionar también. Hay boxeadores que les dicen en determinado momento: si no atacas, si no veo más, te paro la pelea. Así es. Muy fácil, y nadie se lo ha dicho. Ahí está el Gallito presionando la pelea. Y termina por atacar al Gallo Estrada, termina por levantarlo. Giovanni Segura ya tiene demasiado inflamado. Esto es Chevrolet a tu manera, los últimos 2014, con el plan que siempre quisiste. Estrena un Chevrolet Cruze con un año de seguro gratis. Y otra vez termina Giovanni Segura, que sigue, ataque, 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 Lama. Sí, mira, ahí hay un ataque de Giovanni. Muy poco más para comentar, Carlos. Desde lo boxístico esto ha sido todo igual, pero los golpes se van acumulando y el castigo recibido por Giovanni ha sido demasiado. Sí, la protesta mía es en torno a la esquina. Cuando el boxeador está metido en una fiebre de ataque y de defensa, en ocasiones piensa poco. La esquina tiene que hacer algo, y la toalla tendrá que estar volando ahorita para parar el castigo sobre Giovanni Segura, que está ya muy lastimado. Marco. Bueno, sí, pero el Guerrero Azteca sigue tirando golpes, Carlitos. Bueno, y aparte es lo que estamos usando aquí. Hay que ver esa inflamación de qué es. Hay veces que cuando la quijada está fracturada es cuando se hincha de esa forma, pero también hay que ver al Gallito Estrada, que ya no está apretando la mano de la misma forma. Le tira el 1-2, pero ya no le tira la misma contundencia aún. Giovanni Segura, que tiene esos volados, pero nada más como por de trámite. Intenta otra vez el Gallo Estrada. Ya no se le ve encima con tanta potencia ni con tanta velocidad. Tropieza de alguna otra forma Giovanni Segura. Vuelve a entrar con continuación y con fuerza. Vea nada más cómo lo hace. 5 golpes en la falla de Giovanni Segura. Nada más.
Sí, 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 a mí me parece que no está apretando todo lo que pudiera el Gallo Estrada, está media máquina. ¿Será que lo está cuidando? ¿Será también que se cansó el Amazon? No creo, no creo que se esté cansando. La preparación que hizo fue verdaderamente importante. Termina por mandarle el golpe hacia arriba, recibe castigo, termina por ganar la posición ofensiva. Giovanni Segura ataca lo que puede porque le deja también el Gallo Estrada. Y el Gallo Estrada, la verdad es que consciente de lo que tiene, lo superior que ha sido, termina por cubrirse ligeramente. Marco. Sí, ahí saliendo muy bien por piernas, moviendo muy bien la cintura, frenándolo con la mano derecha, tirándosele en dos ocasiones. Y un Giovanni Segura quería terminar y se va. Segura que quiere sobrevivir a como de lugar. Venga la magia, pues ahí está el tal Clemente que no quiere parar la pelea cuando todo mundo se lo dice, campeón. Bueno, también aquí, Rodolfo, depende del Gallito Estrada. No ha forzado la pelea. Forza solamente a los últimos segundos cuando va a terminar el round. Pues así no van a parar la pelea. El chiste es que empiece desde que suene la campana hasta que termine el round así, que tirando golpes, machacándolo para poder que paren la pelea. Coincido que así podría terminar, pero el castigo que ha recibido Giovanni me parece ya innecesario. Viene la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para el Gallo Estrada, 9 puntos para Giovanni Segura. Me acuerdo de la frase de Jack LaMotta a Sugar Ray Robinson. Había perdido 5 peleas, pero le dijo: nunca pudiste tirarme, Sugar Ray. Bueno, pues ahí está, y parece que se convierte eso en el objetivo del guerrero azteca, que aunque conectó con la mano izquierda, se llevó también un golpe importantísimo con la propia de Juan Francisco, el Gallo Estrada. Ahí está dando todo el esfuerzo, todo lo que le queda a Giovanni Segura, y el Gallo manejando la contienda, es cierto, no aprieta y se la va llevando así, mi Julio. Sí, así es, Rolfo, mientras no apriete la pelea, mientras no le dé una andanada de golpes que pongan en mal estado a Giovanni, el referee no va a intervenir, tu Rolfo. Así es, en efecto, no llegaría al final. Llévate uno de los últimos modelos 2014 con Chevrolet a tu manera. Estrena un Chevrolet Cruze 2014 con 0% de comisión por apertura. Aquí viene el Gallo Estrada. La frecuencia de golpes ha disminuido notablemente. Está dejando de tirar los que tiraba, Marco. Sí, ya el Gallito Estrada está yendo para adelante, sigue moviendo la cintura, abriendo con la mano derecha, rematando otra vez con la mano derecha. Giovanni Segura yendo para atrás con las manos abajo, igual simplemente está esperando también para ver respuesta, pero el Gallito ahí. ¡Oh! Lo agarra con esa mano izquierda. La mano izquierda está. Impresionante, esto era innecesario. Mi reconocimiento para el Gallo, pero también para Giovanni Segura. No olvido todo lo que nos regaló. Así es. Giovanni Segura muy lastimado, Julio. Sí. La verdad es que estaba a punto de venir un knockout verdaderamente complicado, fuerte, y pudo haber sido verdaderamente dramático. Parece que es Mota el que termina por lamentar la toalla por atrás de todo el equipo. Es el que lo ordena, es el que lo manda, es el que dice hasta aquí todo. Salta de júbilo el Gallo Estrada, pero la verdad había una expectación aquí por algo que pudiera darse mucho más dramático. Es que hay 12 aspectos que analizar. Un poco lo que prevaleció a lo largo de un espacio en la pelea, la preocupación por Giovanni y el castigo que había recibido. Lo otro, el trabajo extraordinario, sobresaliente del Gallo Estrada, que vuelve a mostrar, confirmar, si es que hubiera hecho falta, que se trata de uno de los grandes boxeadores que tiene, no digo México, el mundo del boxeo en este momento, que lo estamos disfrutando y que tiene todavía mucho que decir en el futuro. Y la verdad es que ni siquiera cuestionar el trabajo del Gallo Estrada. Es un boxeadorazo, tiene una gran capacidad e incluso tiene ese don de profesional, porque pudo acabar desde antes al Gallo Estrada. ¿Y cómo le verás con el chocolatito, mamá? Espectacular sería con el chocolate. Para resultados a prueba de errores, Just for Men Ultra presenta. El ataque, señores, implacable por parte del Gallo Estrada. Fuerte, poderoso. Salió desde el primer momento a decirle a Giovanni Segura que el guerrero verdadero era él. Metió potencia, metió fuerza. Un físico estructurado para soportar y pegar con fuerza. Es un experto, da el golpe perfecto como el nuevo Just for Men Ultra. Cubre las canas y deja de actuar cuando llega el color perfecto. Para resultados perfectos, siempre con Just for Men Ultra. Victoria, señores, de un Gallo Estrada fuerte, poderoso, dictador, fuerte y verdaderamente honorable. Hoy el Gallo
Mario Estrada, sin duda alguna en la puerta de los mejores mexicanos en la historia de este deporte. Para resultados a prueba de errores, Just for Men Ultra presentó. Sube bien la mano, Juan. Sube bien la mano. ¡Dame la plancha! ¡La plancha! Oye, no, tranquilo. Sigue, sí. Oye, no caigas tanto en su juego, mira. Si te va, cuando te alcance a pegar, si te queda una mano suelta, él con una mano te pega. Te voy a decir algo. Vamos a tranquilizarnos un poco más. Te voy a decir por qué. O sea, hay que golpearlo. Tiene un estilo bien culero, ¿no? Entonces, a lo que voy es esto, amigo. Encímatele ya, Giovanni. Ya se cansó. Encímatele. Aunque no tire, pues pégatelo. Pégatelo. Cántalo, púchalo. Púchalo. Sigue, busca golpes precisos a los costados. Abajo, ¿eh? Lo están tronando, ¿te fijas? Esos golpes abajo están funcionando. Están funcionando. Lo único que te voy a pedir, porque está haciendo todo bien, subir las manos cada vez que salgas. De este lado está bien, pero está enfermado de este lado. Agua. Este lado no está inflamado. Respira profundo. Respira. Está inflamando, güey. Agua tarde. ¿Cómo te sientes, Giovanni? ¿Bien? Bien. Giovanni. Giovanni, es que te necesitas para desinflamarte. Es que te está inflamando, Giovanni. Cierra loco, güey. Respira profundo. 1:33 in round number 11, declaring the winner by the way of technical knockout. Tenemos el tiempo oficial de 1:33 en el onceavo asalto, declarando el ganador por la vía del knockout técnico. Y a un campeón mundial de peso mosca de la AMB y la OMB. Puro Puerto Peñasco, Sonora, México. Juan Francisco, el Gacho. Bueno, señores, ahí está la victoria del Gallo Estrada, cerrando realmente su participación en la Arena Ciudad de México de manera espectacular, Julio. La verdad, muy bien para el Gallito Estrada. Lástima con Giovanni Segura, porque Julio Rodolfo, tantas glorias, tantas peleas tan bonitas que nos han regalado, pero ni modo, alguno tenía que perder el alma. Y lo arrasó Giovanni Segura, mamá. Sí, así es. Mira, Sar, si me pides que señale un error del Gallo Estrada esta noche, me pones en un aprieto. Ha peleado de manera perfecta, como acostumbra hacerlo en las peleas, por eso brilla como está brillando. Estamos con el campeón del mundo, Juan Francisco El Gallo Estrada, el Gallo de México, tremenda demostración, un dignísimo rival, el guerrero azteca. ¿Cuál fue la clave del triunfo, mi querido Juan Francisco, cuando se acerca también Juan Manuel Márquez a felicitarlo? ¿Cómo viste a este gran peleador? Muy bien, una gran exhibición de boxeo, una clase, la verdad lo admiro por la gran condición, el gran boxeo que hace, combinaciones de golpes, la verdad que muchas felicidades, un peleadorazo, ¿por qué no? Próximo ídolo de México. De campeón a campeón, ahí está. ¿Qué te parece? No, pues muchas gracias, Márquez. La verdad que estaba haciendo lo que tú me decías, te veía ahí, te hice una que otra combinación. Y pues la verdad, yo defendí los campeonatos como debí, como un gran campeón que es aquí en México. Bueno, aquí está Juan Manuel Márquez, te lo puedo decir bien claro. Las peleas que parecen guerras, que parecen que va a ser explosivas arriba del cuadrilátero, las estrategias y las formas de trabajar las hacen ver fácil. Sí, yo creo que el boxeo, la técnica, el quitar, el pegar, es el arte del boxeo. Pegar sí que te peguen, y yo creo que lo hace bastante bien. Yo creo que felicitarlo otra vez. El público mexicano dice: queremos la revancha con el Chocolatito. ¿Qué dice el Gallo? Claro que sí. Ahora ya hice esta defensa como debí, como todo un gran campeón, y yo quiero pelear la unificadora con Chocolatito González. Bueno, pues imagínense compartir este momento con Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Márquez, Juan Francisco El Gallo Estrada, y mandar los micrófonos a Ringside con Julio César Chávez. Ni en mis mejores sueños. Adelante, Cham. Carlos Alberto Aguilar, Charlie, adelante. Señores, a través de Box Azteca 7, en verdad ha sido una gran gala. Vaya momento que vive el Gallo Estrada, embestido de alguna otra forma por Juan Manuel Márquez. ¿Tú qué le dirías a todos ellos, mi Julio? No, la verdad.
verdad, felicitar simplemente al Gallo Estrada por esta gran demostración de boxeo. Y también a Giovanni Segura, la verdad, se gana y se pierde. Y desafortunadamente le tocó bailar con la música. Sí, definitivo, demasiados golpes. Un Gallo Estrada que a mí me sorprende demasiado la capacidad que tuvo la mano. Vivimos una noche de intenso dramatismo, Zar, pero yo quiero rescatar la calidad del Gallo Estrada como campeón, como figura de nuestro boxeo, como hombre que está protagonizando lo mejor de estos días. Y qué bueno que siga adelante porque lo seguiremos disfrutando. Definitivo, ya lo saben, a través de Box Azteca 7. Nos vemos en 8 días, por supuesto. Todas las leyendas y evidentemente las grandes peleas en donde en la Casa del Boxeo. Saludos. Se despide Julio César Chávez, Eduardo Nazo, Armando Barrera, para mi Rodolfo madre. Vargas, su servidor Carlos Alberto Aguilar. Pásenla muy bien, buenas noches, buena suerte. Beso para mi madre. 9 para Alicia, la tengo igualada, define. Ay, en ay, mi tarjeta, ay. En el último round. Ay, 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 entra Jackie Nava, que está apostando por todo. Está buscando atacar a media distancia. Intenta Alicia, venga, Abby, pero no puede encontrar a Jackie Nava. Bien, vuelve a atacar abajo. Vuelve a cachetar a Alicia, vuelve hacia el frente. La sacude de tal manera que empieza a tambalear la caballina. Bien por Jackie Nava, que cierra. Lava, lava, lava. Cierra, cierra, la carga Nava. 10 puntos para Jackie Nava, 9 puntos para Alicia Ashley. Mi tarjeta dice 96 a 95. Por un punto gana Jackie. Ay, 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 señores. Esta es la calma, buena noticia. Y ahora a la derecha y por fin alguien pensó y avientan la toalla. Aplaudo al que lo hizo, se tardó muchísimo y gran victoria del Gallo Estrada. Da una cátedra impresionante, esto era innecesario. Mi reconocimiento para el Gallo.